Everybody got a prescription, yeah, for this love pain. Anybody got a pill like a pop for this love pain? Anybody got a prayer? Les cuento que yo ya estoy, como ven, en mi lugar especial para empezar a trabajar, ¿sí? ¿Ustedes ya están en su lugar especial? ¡Genial! O si no, vamos corriendo los que faltan a su lugar especial. ¡Vamos, vamos! ¿Ya están ahí? ¡Excelente, chicos! Ahora sí, antes de empezar la clase, vamos a saludar cantando, ¿ok? Pero alguien nos quiere acompañar. ¿Quieren saber quién es? Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra. Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Si eres feliz y lo sabes, zapatea. Si eres feliz y lo sabes, zapatea. Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra. Si eres feliz y lo sabes, zapatea. Si eres feliz y lo sabes, grita hurra, hurra. Si eres feliz y lo sabes, grita hurra, hurra. Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra. Si eres feliz y lo sabes, grita hurra, hurra. Si eres feliz y lo sabes, haz los tres. Hurra. Si eres feliz y lo sabes, haz los tres. ¡Hurra! Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra. Si eres feliz y lo sabes, haz los tres. ¡Hurra! ¡Sí! ¿Lista para empezar? ¡Sí! Entonces, chicos, vamos a empezar la clase. Empezamos, chicos. Hoy día empezamos una nueva semana. Como los lunes, hacemos el curso de matemáticas, ¿cierto? ¿Y qué hacemos los lunes? Conocemos números, ¿cierto? Muy bien. Hoy día vamos a conocer números nuevos, pero tenemos que cantar nuestra canción para recordar contar hasta 10. Vamos a escuchar. ¿Cuántos dedos en una mano? ¿Cuántos dedos en una mano? ¿Cuántos dedos en una mano? Contemos todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos dedos en dos manos? ¿Cuántos dedos en dos manos? ¿Cuántos dedos en dos manos? Contemos todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aplaude, aplaude, aplaude tus manos. Aplaude, aplaude, aplaude tus manos. Aplaude, aplaude, aplaude tus manos. Aplaude tus manos conmigo. Contemos los dedos de los pies. ¿Cuántos dedos en un pie? ¿Cuántos dedos en un pie? ¿Cuántos dedos en un pie? Contemos todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos dedos en dos pies? ¿Cuántos dedos en dos pies?
¿Cuántos dedos en dos pies? Contemos todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pisen, pisen, pisen fuerte. Pisen, pisen, pisen fuerte. Pisen, pisen, pisen fuerte. Pisen fuerte conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ya cantamos y contamos juntos con los amigos, ¿cierto? Genial. Ahora sí, vamos a trabajar. Pero antes, vamos a recordar con este jueguito. Muy bien, chicos. Vamos a recordar, tengo aquí una fila. ¿De qué número empieza? Desde el 1. ¿Y qué número termina? ¿Qué número terminará? El número 7, ¿verdad? ¿De qué color está? Marrón, genial. Y tengo esta linda amiguita. Esta linda amiguita que es una ranita. La amiga ranita quiere llegar hasta el número 2. ¿Qué color será el número 2? ¿Le ayuda? ¿Le dice? Fuerte le van a decir qué color está el número 2 para que la ranita pueda llegar. ¿De color verde también está, cierto? Muy bien, contamos. 1 y 2. Muy bien. Ahora quiere llegar hasta el número 6. ¿Qué color será el número 6? Muy bien, el color amarillo, ¿cierto? Vamos a contar todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y llegó, llegó al número 6. Excelente, chicos. Ahora quiere llegar hasta el número 3. ¿Qué color será el número 3? No escuché, no escuché. Muy bien, el anaranjado. Entonces contamos. 1, 2, 3. Llegó la ranita hasta el 3. Muy bien, chicos. Ahora, la ranita quiere llegar hasta el último número de la fila. ¿Cuál era? 7, ¿verdad? ¿Qué color estaba? Marrón, muy bien. ¿Y me ayudan a contar? 1, 2, 3, 4. 5, 6 y 7. Muy bien, chicos. Le han ayudado y lo han hecho genial. Muy bien, chicos. Y nuestro último número que conocimos fue el número 7, ¿cierto? ¿Se acuerdan qué sería después del 7? Eso es el 8, ¿verdad? Y hoy nos acompaña de un anaranjadito. Y recordando el 8, vamos a hacer estos ejercicios. ¿Cuántos cohetes hay? ¿8 o 7? Bien, 8. ¿Cuántos teléfonos hay? ¿8 o 5? 8, genial. Muy bien, lo han contado, han acertado, estoy segura que sí. Y después del 8 venía otra amiga. Era nuestra amiga número 9, ¿verdad? Que hoy está de rosado. Y recordando al número 9, juntos vamos a contar. ¿Cuántas muñecas habrá? ¿9 o 7? ¿Cuántos cometas habrá? ¿8 o 9?
¿Listos? Muy bien. Y después de 9, venía 10, ¿cierto? Nuestro número 10, que conforma el número 1 y nuestro amigo 0, ¿verdad? Excelente. Y juntos con nuestro número 10 vamos a resolver estos ejercicios. ¿Cuántos aviones habrá? ¿Cuántos dinosaurios tendremos ahí? Eso es, muy bien. Ya contamos hasta 10. Ya recordamos contar hasta 10, ¿verdad? Y ahora van a contar junto conmigo. ¿Listos? Y dice 1, 10, ¿verdad? Excelente, chicos. Ahora sí, vamos a trabajar con nuestras manos. Todos van a buscar su plastilina. ¿Listos? Muy bien. ¿Qué van a hacer con su plastilina? Pues vamos a moldear. ¿Ok? Vamos a moldear el 8, vamos a moldear el 9 y vamos a hacer el 10. Esos tres moldecitos lo van a pegar en su hoja. Mami va a coger una hoja, lo va a dividir en 3 y vamos a pegar los 3 números, ¿ok? El 8, el 9 y el 10. Esa foto que van a hacer, lo suben para revisarlo. ¿Ok, chicos? Bueno, ahora sí, vamos a ver y recordar nuestro trazo del número 8. Thank you.
clases ahí, genial. Los amigos van a descargar el archivo que les he enviado a él. ¿Ok? Y en el libro de matemática, abrimos la página 79, 81 y 83. En esta ocasión, las hojas no son iguales, son diferentes. Y en la página 79, vamos a trazar, mami les va a leer la pequeña historia que tenemos en la parte superior, que es del amigo el pulpo. ¿Listos? Resolvemos ahí. A la vuelta pintamos los círculos. Y en la página 81, trazamos el número 9. Mamá nos va a contar la historia de Mona la Tona. ¿Listos? A la vuelta de la página contamos 9 círculos y lo pintamos. En la página 83 trazamos el número 10 y mamá nos va a contar la historia de Nico y Maca. ¿Listos? Contamos los círculos y pintamos 10 círculos. No se olviden de poner su nombre en cada página. La página 85 la dejamos para después. No hace la página 85, no la trabajamos todavía. Ahora abrimos nuestro libro de trazos y vamos a buscar la página 25, 27 y 29. Recuerden que primero lo hacemos con nuestra mica. Una vez que la hayamos logrado con nuestra mica, recién lo podemos trabajar con nuestro lápiz. ¿Ok? Y hacemos la página 25, 27. No se olviden que a la vuelta de la página también tenemos tarea. Y 29. La página 31 no la hace. ¿Ok? Esta acá, la 31, no la trabajamos. Y eso es todo, ¿ok? Los chicos que van a ver en sus hojitas van a contar los elementos de cada número que le corresponde. Y vamos a trazar. ¿Listos? Muy bien. Ahora sí, una vez más, vamos a contar. Y decimos 1, 10. Ya recordamos contar hasta 10. Ahora sí nos despedimos para que ustedes puedan trabajar todas las piezas que tenemos. ¿Verdad?